gustaría que te me... para presentar a Dios
estas ceremonias. De la iglesia a todos los amigos y a toda la familia de la novia y el novio y a todo Inver en esta tarde. Ser todos bendecidos en el nombre de Jesús y estamos reunidos delante de Dios y los hombres, la unión matrimonial de los hermanos Angie María la Antigua Cabrera y Alexi Antonio Polanco Bonilla. Y estos, después de haberse presentado ante el juez civil y cumplir con la ley terrenal, en este día se presentan delante de Dios para celebrar de manera formal el vínculo del matrimonio. Vienen en esta ocasión delante de mí como pastor Miguel Ángel Villafaña de la Iglesia Pentecostal Unida de la República Dominicana para así efectuar de manera formal los votos delante de Dios. La decisión que estos han tomado, esta pareja maravillosa, es una decisión que no todo el mundo quiere tomar. ¿Por qué razón? Porque en la gran mayoría de los casos la gente tiene miedo de casarse porque el casamiento delante de Dios no tiene separación y como las escrituras dicen, si se separan, quédense sin casar. Muchos no quieren firmar este contrato porque es un contrato comprometedor y de esta manera pues se comprometen hasta que la muerte los separe. En esta ocasión, el objetivo principal de esta ceremonia en esta tarde es sellar, bajo el poder de la palabra de Dios, el vínculo del matrimonio. Vamos a leer en esta tarde algunas escrituras para que por medio de ellas podamos recordar algunas escrituras bíblicas que no hablan con respecto al matrimonio. Así que yo tengo ahí algunos hermanos que van a leer la escritura. Creo que el hermano Pastor Melvin va a leer el libro de Génesis 2, 21 al 24. Amén, dice Génesis 2, 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo en Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo, entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Parece ser que a través de los años, la gran mayoría confirman el acto de matrimonio, entonces ya no son dos, sino una. Si usted compara, se va a dar cuenta que una carne cuando la cortan mitad a mitad, matan el cuerpo. La vida deja de existir. Sin embargo, muchas parejas se separan sin medir consecuencia alguna. Por eso hoy en día, la gran mayoría de los hijos que hoy en día no tienen una buena conducta delante de la sociedad es el producto muchas veces de la desintegración familiar, porque las parejas suelen separarse y romper el matrimonio. Por eso no hay vida. Cuando una pareja se separa, no hay vida, porque han matado esa vida del matrimonio. Vamos a leer otra escritura en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, verso 9 al 11. Se dará cuenta que el hombre, la mujer, es el mismo hombre, porque es una costilla del hombre. De manera que nosotros no podemos perder este conocimiento por causa de los inconvenientes y conflictos y problemas que surgen, sencillamente porque para esto hay que tener una serie de
disposición y compromiso a la hora de tomar la decisión del vínculo del matrimonio. Sin embargo, nosotros estamos aquí para aclarar esto. El hombre no puede olvidarse que los conflictos vienen. La mujer no puede olvidarse. ¿Por qué razón? Porque estamos bajo un mundo de incomprensión por causa del pecado y por causa de la sociedad que nosotros vivimos. ¿Qué nosotros hemos decidido? Nos hemos decidido casarnos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de casarnos? El compromiso. El compromiso es la consecuencia de casarnos. ¿Entiende eso? Compromiso. ¿Compromiso de qué? Compromiso de perdurar hasta que la muerte los separe. El hombre no debe nunca abandonar la mujer. Tampoco la mujer debe abandonar nunca al hombre. Pablo dice, a los que están unidos en matrimonio, no mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del hombre. Vamos a leer también en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 3 al 6. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos, gritándole y diciéndoles, ¿lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Parece que nos olvidamos cuando leemos esta escritura. Al momento de los conflictos, suele muchas veces entrar el hombre en una serie, en un ambiente en la que en su interior se compromete con la palabra de Dios, pero ahora las dificultades quieren hacernos apartar. Los discípulos hicieron una pregunta. Por eso la gente no entiende por qué hacemos algo tan con tanto glamour. Pero el glamour es importante, pero más importante es lo que pasa de ahora en adelante. Es importante. Sonría un poquito porque de ahora en adelante es el asunto serio. Gloria al Señor. Ahora nos reímos, ahora lloramos y cuántas. Cuando yo me casé, yo recuerdo cuánto glamour había ahí y todos estábamos bien, comiendo. Y luego cuando yo me fui, me quedé solo con mi esposa y de ahí para adelante he tenido que tomar en serio la palabra de Dios. Digo, no había leído que en el principio varón y hembra lo creó y digo, por esto el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no más son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. ¿A quién vamos a creer? ¿A la ley o a la palabra de Dios? ¿A quién creemos? A la palabra de Dios. Pero la ley separa. Yo quiero que eso esté claro, porque a través del tiempo van a venir muchas resoluciones y enmiendas en las leyes terrenales que van a querer revocar la palabra de Dios. La palabra de Dios está clara. La ley lo separa. Ahora mismo ustedes van mañana y ponen un divorcio y la ley lo separa. Pero eso no es lo que manda. Es la palabra de Dios que dice que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. De manera que ya no hay más vuelta atrás. Yo siento duro, hermana. Yo he confiado mucho de hermano Simón Santo. Lo siento muy duro. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 10 y 11 que dice aquí. Que hayan tres. Solo no podemos. Así que
Vamos entonces a que la pareja se ponga de pie. Van a separar. Bueno, estaba. Ok, él le pone el anillo a la novia diciéndole estas palabras: con este anillo me comprometo a amarte y sellar por siempre nuestro amor. Nuestro amor será por siempre sin fin. Acogí a la jefa. Amarra. Ahora ponga el anillo a él. Y decimos estas palabras. Y al sellar nuestro amor, por siempre, y por siempre, amarte sin fin. Muy bien. Cada antigua cabrera, en la salud, póngase de frente. Todo va a ser de frente, así que con esta hora. Yo, Alexi Antonio Blanco, acepto como esposa a Angie María la Antigua Cabrera. En la salud y en la enfermedad, en la alegría y la tristeza, en la juventud y en la vejez, y hasta que la muerte los separe. ¿Todo el mundo lo escucha? ¿Acepta? Sí. Y Angie, ¿quieres que lo escuche otra vez? Y hazlo más fuerte. Sí, acepto. Angie puede decir esta palabra. Yo, Angie María, la antigua Cabrera. Yo, Angie María, la antigua. Acepto como esposo a Alexi Antonio Polanco. Acepto como esposo a Alexi Antonio Polanco. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. En la alegría y la tristeza. En la alegría y en la tristeza. En la juventud y la vejez. En la vejez. Y hasta que la muerte nos separe. ¿Acepta como esposo? Sí, acepto. ¿Acepto? Sí, acepto. Vale, yo no le pego mucho el micrófono porque coronavirus viene ahí. Pero eso se puede ya. Bien, hermanos, amigos y todos los que en esta ceremonia están aquí presentes, vamos a hacer de pie una oración, puesto de pie de todos. Declaro a Angie María Cabrera y a Alexi Antonio Polanco como esposo en el vínculo del matrimonio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a orar para que Dios una esta pareja hasta que la muerte los separe. Póngase sobre sus pies y oramos. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, levantamos una oración en unidad para levantar, Señor, protección para este matrimonio. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, extiende tu poderosa mano sobre ellos y el poder de tu Espíritu lo cubra. En el nombre de Jesús, toda fuerza contraria que quiera venir, Señor, a querer separar a esta pareja, conforme al poder y tu misericordia, Señor, lo cubre en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Y ahora la gente está esperando en un momento crucial. Vamos a ver. Levanten el velo.
Así que creo que yo le diría a todos, y con un fuerte aplauso le damos a un aplauso. A caballo de hoy. Obligado tienen que ir unido a hacer las cosas, todo. Que nos ha permitido estar aquí y ser partícipe de esta gran unión. Aleluya. Sí, Señor.
Quiere de esta vez.